Este año, como todos los años, seguimos con los cursos para niños. Hace muchísimos años que la biblioteca brinda estos cursos. Son cursos de inglés general y, bueno, en realidad están apuntados a todas las edades. En los últimos años se dio que hay muchos niños, pero están apuntados a todas las edades. También tenemos adultos. Sí. Cuando hablamos del aprendizaje de los niños, ¿en qué rango de edades, frecuentan venir a la convocatoria? En general, vienen a partir de los 6 años y hasta séptimo grado hemos tenido esas edades en la biblioteca, pero bueno, como te decía antes, están apuntados los cursos a todas las edades. Este año tienen organizado los cursos de inglés generales de niños y adultos, pero también vienen con una propuesta diferente e interesante. Sí, este año surgió a raíz de, bueno, la inquietud de muchas personas, a raíz del pedido de muchas personas, un curso de inglés para viajeros. Es decir, pensamos en, bueno, apuntar especialmente a los adultos y a resolver situaciones, digamos, en la lengua extranjera. De viaje, que generalmente son, bueno, situaciones típicas que, bueno, a veces uno quiere resolver, pero bueno, no tiene las herramientas en el idioma. Exacto, está un poco limitado, ¿no? Cuando va a otros países, más allá que el inglés ya es como un idioma universal. Claro, a veces nos hacemos entender, pero queremos un poquito más, es decir, queremos sentirnos seguros de que estamos diciendo lo correcto y bueno, el conocer una lengua extranjera nos da eso, nos da un poco más de seguridad y bueno, nos permite relajarnos un poquito más a la hora, bueno, en este caso de viajar. Bien, siempre el adulto viene con un poco de expectativa pensando, bueno, ¿cómo va a ser la metodología? ¿Qué es lo que voy a hacer en cada clase? ¿Cómo voy a aprender? Porque a veces al ser adulto uno piensa que tiene más dificultades para aprender y bueno, no es así. Sabemos que la práctica y la teoría van de la mano, seguramente tienen organizada la clase de esa manera. Sí, en realidad al ser un curso apuntado a un fin específico, lo que hacemos es trabajar de manera situacional, es decir, planteamos una situación y todo ronda bueno, alrededor de esa situación, el vocabulario, la gramática, bueno, y junto con ello obviamente se trabaja la pronunciación, la escucha y a veces la parte de redacción, si es necesario. Exacto. A eso iba mi próxima pregunta. ¿Se hace foco sobre todo en la parte de la oralidad? Se hace foco en la parte de la oralidad, como vos decís, pero también en la escucha. Muchas veces nos pasa que nos paralizamos ante una voz que no conocemos. Por eso hay en estos cursos lo que, digamos, tratamos de hacer es exponer a los alumnos a varias voces, varios acentos, como para entrenar un poco el oído también, además de la parte oral, porque bueno, es necesario enfrentarnos con eso, digamos, con la realidad de que el inglés es un idioma que se habla mundialmente y bueno, eso conlleva a que haya muchísimos acentos nativos y no nativos. Exacto, muchas personas que viajan dicen que no es lo mismo el inglés en otros países como en Inglaterra. Entonces, bueno, también hay como una diferencia en lo que respecta a la pronunciación. Sí, diferencias hay incluso dentro del mismo país, digamos, dentro de la misma Inglaterra. Es decir, a lo que yo apunto es a exponerlos no solamente a idiomas, mejor dicho, a acentos nativos, sino también a acentos de no nativos, porque a veces viajamos a otros países en los cuales el inglés no es la
lengua madre, pero bueno, para resolver situaciones de viaje en general se usa el inglés y eso hace a que, bueno, se genere esta situación de, bueno, estoy acostumbrado a escuchar a mi profesora o a escuchar el inglés británico y, bueno, cuando fui a un país en el que un no nativo usa el inglés, quizás me trabé o me resultó más difícil entender. Bien. Esta propuesta de inglés para viajeros es destinada especialmente a adultos. Sí, obviamente es destinada a adultos porque, bueno, por una cuestión lógica, somos los adultos los que principalmente resolvemos esas situaciones de viaje. Los niños siempre están a cargo de sus mayores. ¿Están organizando en función de la disponibilidad de la gente y de la cantidad de personas que estén interesadas en este curso lo que van a ser los días y los horarios? Claro. Aún no tenemos días y horarios. Eso va a depender de quienes se anoten. Lo que tratamos de hacer es tomar nota de la disponibilidad horaria y en base a eso, bueno, tratamos de ofrecer un horario que le sea factible a la mayor cantidad de personas posible. ¿Esta va a ser una capacitación de todo el año? Sí, es la idea de sostenerlo a lo largo del año porque, bueno, una situación de viaje no es solo un aeropuerto, hay muchas instancias en un viaje que queremos resolver, entonces se piensa desde el momento de una reserva a el momento de, bueno, pedir direcciones estando en el lugar o resolver algún problema dentro de un alojamiento. Es muy variado, por lo cual da para plantearlo a lo largo del año. Sí, sí.